Hola a todos, llegamos al momento del mes en que Club saca un nuevo episodio de Nestream y como siempre, nosotros les daremos la narración de este capítulo. En esta ocasión, nos enfocaremos en lo que sucede en Holanda, específicamente en Ajax. Los equipos siguen concentrados en la Champions League y hoy será el turno de ver a Mizugi y Cryford. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros. Si querés ayudarnos, podés hacerlo dando clic al enlace de la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos con la historia. El sueño de Holanda para ser el número uno del mundo. Como ya todos sabemos, las Olimpiadas han llegado a su fin y Brian Cryford ha sido transferido al Manchester United. Y es por eso que se dedica a entrenar en solitario previo a su viaje a Inglaterra. Pero algo no lo dejaba tranquilo y es aquella promesa que alguna vez se hizo para honrar a su hermano y al señor Kramer, aquel que lo hizo llegar al Ajax junto a sus compañeros. Había prometido llevar a su país a lo más alto, pero ya ha fracasado en dos ocasiones. Han perdido las semifinales del Mundial Juvenil contra Japón y han sido eliminados en primera ronda de las Olimpiadas, perdiendo nuevamente en su primer partido contra los nipones. Aún así, sigue en pie en su ideal de llevar a Holanda a lo más alto en la próxima Copa del Mundo. El jugador se encontraba sumido en sus pensamientos y no pudo notar que sus amigos acaban de llegar deseosos de hablar con él. Klinsmann, Leisenbrick, Doleman, Dijk y Kaiser estaban frente a él, algo molestos porque no podían creer que Brian se iba del equipo para jugar en Inglaterra. Necesitaban asegurarse si esto es realmente lo que desea o si está tomando una decisión apresurada luego de sufrir varias derrotas con la selección. Después de todo, le recuerdan que aún tiene asuntos pendientes y temen que simplemente esté huyendo de sus promesas. Brian les recuerda que con Ajax ya ha logrado ser el MVP de la Liga Nacional y han ganado el torneo local en varias ocasiones, por lo tanto ya nada le queda por hacer en este país. Klinsmann le recuerda que eso es falso y de nada le sirve engañarse. Aún no logran hacer de Holanda la mejor selección de todas y él, junto a sus amigos, consideran que separarse no servirá de nada para lograr ese objetivo. No pudieron ser los mejores en el Mundial Juvenil y tampoco en las Olimpiadas de Madrid, pero eso no significa que alcanzar la cima sea un sueño imposible. Él entiende que esto significa que simplemente deben esforzarse más aún y le pregunta si acaso no siente remordimiento alguno por dejar todo de esta manera. Doleman interrumpe y, siendo más directo, le pide a Brian que no se vaya del equipo, recordándole que aún queda la Champions League. Klinsmann agrega que ahora tendrán mejores oportunidades de ganar dicho torneo, ya que Jun Misugi se sumará a sus filas en esta temporada y será una gran adición para las filas del Ajax. Tal vez con él, el equipo ahora estará en mejores condiciones y podrá ser un gran candidato a llevarse la orejona. Kaiser le dice que es obligación de todos demostrarle al mundo de lo que son capaces, poniendo a su país en lo más alto. Esto hace pensar a Brian. Tal vez sus compañeros tengan razón y aún le quedan asuntos pendientes en Holanda. Tal vez pueda enfrentar finalmente a su base y tomar su ansiada revancha contra él en la Champions League. Y qué mejor que con sus compañeros de toda la vida. Leon Dijk le recuerda que, incluso si él decide irse, ellos tratarán de llegar a lo más alto, ya que su objetivo nunca dejará de ser ese. Pero las cosas serán muy diferentes sin él en el equipo. Una vez más, absorto en sus pensamientos, recordando sus promesas e imaginando un posible futuro, ganando todo junto a sus viejos amigos, decide que su destino no será viajar a Inglaterra y se quedará en Holanda para jugar con sus compañeros del Ajax, para buscar a partir de ahora ser los mejores de Europa en la próxima Champions League. Este sueño, que es tan suyo como de Kramer y Steichen, el de llevar a Holanda a lo más alto en el mundo, solo se cumplirá si están todos unidos en busca del mismo objetivo. Holanda busca ser el rey del fútbol y desde Ajax apuntan a ganar el mayor título a nivel continental para demostrar que tienen lo suficiente para alcanzar tanto la Liga Nacional como la Champions League. Es por eso que Mizugi ha decidido llegar a este país, ya que está interesado en participar del que considera el fútbol de más alto nivel y también para aprender la medicina más avanzada de Europa. Junto con su prometida Yayoi Aoba, han cruzado el océano con motivo de iniciar una nueva vida en el viejo continente. Johan Cruyff, mítico jugador de Holanda, siempre ha sido un gran referente para Mizugi, y él fue miembro del Ajax en sus épocas de profesional.
Es por eso que siempre quiso utilizar la número 14, ya que es la misma camiseta que portaba la leyenda holandesa. La generación dorada de Japón se encuentra en estos momentos repartida por toda Europa, preparándose para iniciar la temporada y enfocada en participar en la Champions League. No puede darse el lujo de permitirles que lo dejen atrás. Por eso, su única alternativa será brillar en este nuevo país y convertirse en un miembro regular del Ajax. Unos días más tarde, ya en el campo de entrenamiento, es presentado ante sus nuevos compañeros y tiene la oportunidad de hablar con Brian Crawford, quien le comenta que buscan ganar tanto la Liga Nacional como la Champions League. Por lo tanto, esperan de él que tenga el nivel suficiente para soportar el ritmo de ambos torneos en simultáneo. Además, le avisa que esta vez, pase lo que pase, logrará derrotar a Tsubasa si se cruza en su camino, a lo que Mizugi, feliz por escuchar esto, le dice que él también planea hacer lo mismo. Brian le pregunta algo importante a Mizugi también, y es si él desea obtener la número 14 del Ajax, a lo que Mizugi asiente, pero sabe que por una cuestión de respeto a los más antiguos, por ahora no la pedirá, ya que sabe que actualmente es de él, y posiblemente lo intentará una vez que se haya ganado un nombre en el club. Pero Crawford le dice que el entrenador ha tomado una decisión respecto a las numeraciones, y es permitir que ambos compitan para ver quién es el que realmente merece llevar en sus espaldas la insignia de Johan Cruyff. Por lo tanto, el que tenga un mejor desempeño en esta temporada llevará la número 14 en la siguiente. Esto decidirá quién será la cara del equipo en el futuro. Mizugi acepta el desafío, feliz por ser reconocido por su nuevo compañero, y se propone ser el centro de este equipo, todo para obtener no solo el número de camiseta, sino también la victoria. Más tarde, ya en su hogar, Yayoi nota a su prometido algo diferente a su comportamiento habitual, a lo que este le responde que se encuentra bien, pero está muy emocionado por todo lo que pasó en su primer día. Tiene nuevos objetivos y esto lo tiene totalmente inquieto. Sabe que hoy, en Holanda, más precisamente en el club Ajax, comienza su dura batalla europea. Ganar la Liga y también la Champions League será su nuevo sueño, los cuales deberá volver realidad. Del otro lado, Crawford se encuentra feliz por el equipo que se ha formado. Él, junto a Mizugi y sus demás compañeros, lograrán un equipo perfecto, sin debilidades. No solo Holanda, sino todo el continente será conquistado por ellos. Brian llevará a Holanda a lo más alto y lo hará no solo por él, sino también por Kramer y Stijn. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. En los próximos días tendremos un nuevo versus y luego de eso comenzaremos a narrar Golden 23. No se lo pierdan. Mientras tanto, yo me despido hasta la próxima.